¿Cuál es la ideología de Sergio Massa? ¿Alguien sabe qué piensa de la economía en términos generales? ¿De cuál es el modelo de país que él quiere? ¿El que soñaba cuando estaba en la UCD? ¿De las fotos con vudú? ¿De su amigo cuando iba a Disney y la reta? ¿El que decía que Cristina era una corrupta y había que meterla presa? ¿O el que se saca fotos y le pide por favor que la bendiga para ser el presidente? ¿Cuál es Massa? Todo, puede ser de todos esos y obviamente es todos esos, pero contradictorio. ¿Qué va a hacer? Yo veía que unos colegas hicieron una propuesta, le pidieron mirando a cámara a los distintos candidatos a presidente que miren a cámara y digan, señor, diga qué va a hacer con el empleo o qué opina usted que está pasando con el salario. Y el señor que hoy es ministro de Economía decía, porque yo considero que tiene que subir el salario y tiene que haber una suma fija, más allá del salario mínimo vital y móvil, por encima de ese salario. Piso salarial mínimo, que no sea solo el salario mínimo vital y móvil. Pues ¿por qué no lo hace? Avísenle que es ministro de Economía, tiene todo para hacerlo mañana si quiere. O se está guardando esta estrategia para ganar en octubre. Es todo tan obvio, pero es obvio para mí, es obvio para ustedes y es obvio para la gente que nos ve. Por eso, la gente ya no les cree.